¿Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. El Centre d'Esports Tortosa està preparant esta setmana el partit corresponent a la 17a jornada de Lliga, que el portarà a rebre al Cambrils este dissabte a les 8 del vespre al pavelló del Temple. Els tortosins són avantpenúltims amb 4 punts, mentre que el seu adversari és 12è amb 12 punts. El Centre d'Esports Tortosa és conscient que la salvació està complicada, però seguirà lluitant. Alejandro Castro és l'entrenador del conjunt ebrenc. Bueno, un partido importante para nosotros. Seguimos luchando por intentar evitar el descenso, aunque a día de hoy está bastante complicado. Pero bueno, nos enfrentamos a un rival que conocemos, un derbi, por decirlo así, de Tarragona. Y bueno, realmente no se pueden sacar muchas conclusiones después del partido anterior, porque fuimos con muy pocos efectivos y bueno, no hubo mucho partido, pero en este confiamos en que las cosas sean diferentes. Es un equipo muy serio, bien trabajado y con buenos jugadores, y nosotros intentaremos hacer nuestro trabajo y poder conseguir un buen resultado, sabiendo que siempre es complicado, pero bueno, nosotros también creo que estamos trabajando bien y podemos conseguir un buen resultado. La propera setmana el Centre d'Esports Tortosa visitarà el Castellbisbal.